Siguiente, ahora vamos contigo primero amigos porque andas muy calladito, diría Bad Bunny. ¿Qué es más probable, estimado Gustavo Ernesto? Que la ofensiva poderosa comandada por el tres veces MVP Aaron Rodgers sea la número uno de la NFL o que la ofensiva comandada por Brock Purdy sea la número uno de la NFL en 2023. Espero no sonar muy contradictorio con lo que acabo de decir, pero entre estas dos decisiones me quedaría con San Francisco, siendo más probable que sea la ofensiva número uno de la liga. Por el hecho de tener a Kyle Shanahan número uno, mandando las jugadas, dos, los, a los jugadores de posición, todos los jugadores de cuadro, no nomás este McCaffrey, sino Samuel, Kittle, Ayuk, etcétera, ¿no? eh, Y Brad Purdy, pues nomás es, un, es una extensión de lo que necesita ser eh, Kyle Shanahan y la ofensiva. En cuanto a su desempeño. Pero el esquema de, o sea, el esquema ofensivo está diseñado para posiblemente llegar a esas alturas. Ahora, los Jets tratan de copiar una página del estilo de Shanahan y de pues, que ahora tiene San Francisco. Pero siendo el primer año de Aaron Rodgers con este equipo, también teniendo de coordinador ofensivo. Este. ¿Cómo se llama este güey? El, el que era el coach de los broncos. Nathaniel este, Hackett. Nathaniel Hackett, o sea, no me inspira tanta confianza. Sé que conoce a Rogers, se conocen y hay esa relación, ¿no? Pero no, le apostaría más a San Francisco con Kyle Shanahan siendo número uno en la, en la liga, en este supuesto. Oye, pero Hard Knox me está diciendo que todo el mundo quiere a Aaron Rodgers y que Aaron <laughs> Rodgers siente cómodo. Diego, ¿qué es más probable? ¿Que los Jets tengan una ofensiva número uno en 2023 o que los 49ers tengan una ofensiva número uno en 2023? Mira, yo que sí he estado viendo Hard Knox. Te voy a decir que yo sí creo en Aaron Rodgers todavía. Creo que tiene muchísimo que comprobar, muchas bocas que callar. Y esta temporada, pues lo, 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 o sea, lo ves más feliz de lo que estuvo la temporada pasada en Green Bay, obviamente, ¿no? Está como que muy a gusto, muy. Muy motivado, más que nada, ¿no? Está en control. O sea, eso es más que nada. Ahorita es el jugador más viejo en la NFL. Tiene casi 40 años. Ya se retiró Brady, es el jugador más viejo en la NFL. Wow. Y se nota. O sea, en Hornocks ves como todos lo respetan, todos lo admiran, todos Don, quieren donaron, escuchar. Donaron. Okay. Donaron. Sí, sí, sí. O sea, sí. le hablan como señor, pero también lo escuchan y platican con él. Pues como que. Me gusta la dinámica que están armando ahí. Lo de Nathaniel, no sé que no me preocupa tanto porque. Siento que la ofensiva de Rodgers. ¿sabes? Sí, o sea, el coordinador ofensivo es Aaron Rodgers. Es Aaron Rodgers. ¿no? Y me gusta eso porque lo veo más parecido a cuando Brady llegó a Tampa, un equipo con una gran defensiva. Vámonos a ganar el Super Bowl. No sé si vayan a ganar el Super Bowl, pero si los veo. Yo sí creo en los Jets, pues más. Mucha gente lo duda porque dicen, ah, puede, puede salir. Pero tan no estamos hablando como... de los Jets, estamos hablando de la okay. ofensiva. De la ofensiva de los Jets, pues. Okay. Porque la, la defensiva no tenemos dudas, ¿no? Okay. La defensiva fue toda la temporada pasada. Y bueno, es si una buena pregunta. ¿Quién crees que va a ser mejor defensiva, la de los Jets o la de Niners? Pero es para otro día. Bueno, asumiendo que son la defensiva. Top 3, las dos, top 5. La, viendo las ofensivas, viendo los corebacks, más que nada, güey. Aaron Rodgers le saca años a, a Brock Purdy, experiencia, talento, más que nada, güey. En mi opinión, Rodgers es el coreback más talentoso que hemos visto en la historia del NFL. De fuera acuerdo. de Mahomes, ahorita. Ma ah, es lo que te iba a decir, más sea, Mahomes. Sí, de, eh. manera, de manera constante, sí, ¿no? Por, por, por un periodo sí, de tiempo sí, largo. Ajá, por una década o lo que tú quieras. Rodgers es el más talentoso, güey. Y no se le ha dado porque no ha tenido la defensiva, no ha tenido el coach, no ha tenido. Los receptores a veces le fallan y también él ha fallado. O sea, hay sí, que aceptarlo, pero los, tampoco es un pecho, pecho frío. frío o sea, eso ya es una narrativa que se ha dejado se, se ha dejado pasar demasiado y se me hace el momento exageración. Si no tuviéramos hard knocks, ¿cuál crees que fuera la respuesta? <risa> <risa> no, no, o sea, si nomás quitamos ese elemento a un lado. Ok, mi mismo razonamiento. Aaron Rodgers es el jugador más veterano del la NFL, el más experimentado, está en control. Eh, lo de Nathaniel Hackett, o sea, todos los que se trajo es para son los que lo conocen, los que saben trabajar con él, los que pueden servir como, como, o sea, punto medio entre los jugadores jóvenes y, y él, pues, ¿no? Porque igual y, y el lenguaje es diferente, y que, ah, wey, Randall Cobb, ayúdame, a, ayúdame con los receptores, de que diles qué pedo, cómo se corre esta ruta, lo que tú quieras, las jugadas, los audibles, hasta Zach Wilson ya se está viendo mejor, o sea, Roger está sacando lo mejor de este equipo. Cándido, llenos, ¿qué no es lo concuerdo con Diego, eh, Confiamos 100% en Jets y Disneylandia que se está viviendo ahí en, en Nueva okay. York. No, mi razonamiento fue, o sea, se me hace que tienen armas parecidas, el nivel en la ofensiva, hablando de receptores, corredor, tight end eh, y todo. Mm. Y si hay, o sea, parecidas, pues sí, sí me. No, 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 no como, güey. ¿No? en ah, receptores. Sí. Bueno, tienen, al, tienen al Offensive Rookie of the Year, Garrett Wilson. ¿Ah? Me Hartman, que es un receptor joven, mm. rápido. Deep Threat basura Ajá. Sí, güey. Gracias, Gustavo. Tú eres y, menos penoso que yo. Y, no, no, o sea, de, de, aquí estamos hablando del efecto Hard Knocks. Sí, güey. Si, sí. si, si, si los Lions hubieran terminado Hard Knocks, hard knocks otra vez, no, o sea, no estaríamos teniendo esta, este debate. <laughs> Todos están ser? diciendo de que es que el coach, es que tascas. O sea, estamos hablando de Kyle Shanahan. O sea, se acabó el argumento del coach. Aaron Rodgers, sí, es un pródigo, es. Dios. Sí, como dice bueno, Diego, o sea, es lo mejor que hemos visto, ex, excluyendo a Patrick Mahomes. Pero también es un cuate que ya tiene 39 años. O sea, tampoco estamos hablando de Aaron Rodgers de hace 10 años. O sea, pero el talento ya, está no o ahí. Sea, como lo que, que no hay que confundir Bay, las cosas. Lo de Green Bay la temporada pasada no fue falta de talento. Tuvo una lesión en el pulgar. Y... A ver, cuando Matt Ryan se fue a los Colts, el talento de Matt Ryan estaba ahí. No, pero Matt Ryan no era Aaron Rodgers. O sea, Aaron Rodgers también... Matt Ryan fue MVP y pero, también, tiempo, pero eso fue y hace 7 años, es diferente. O sea, la situación de Aaron Rodgers con Tampa Bay y los Buccaneers es como si fuera eso la norma, cuando eso es la excepción a lo es que hemos visto en la historia pero, pero y se ve muy la NFL. Sin pero le funcionan Rams también. Le funcionan los Rams también. A, a Denver pero no pero funcionó. A Denver no, porque, ofensías, porque, o sea, Russell, no, Wilson porque Russell Wilson era un córrega diferente. Russell Wilson era un córrega que dependía mucho de su movilidad y eso ya cuando estás más viejo, pues eso sí, sí cambia a ver, Manning, a ver, Peyton Manning con Denver... Digo, sí funcionó porque ganaron el Super Bowl, pero cuando ganaron el Super Bowl fue cuando Peter Manning jugó de la nalga, güey. Fue horrible, güey. Ah, pero allá un año ya... antes se pasó el lanza que lanzó 50.000 mil pases de touchdowns. Sí, pero es, es. No, el Denver es empate. El Denver con Peter Manning es empate. El Denver con Russell Wilson no funcionó. Matt Ryan con los Colts no funcionó. Stafford, pues también es empate porque un año fue muy bueno y el año pasado fue basura, sí. güey. Eh, Tampa Bay, pues sí, sí funcionó, güey. Pero pues, claro, yo sí le he puesto a esa, a esa jugada. O sea, creo que la, la diferencia de. De la posición de coreback de Aaron Rodgers, a uh, Brock Purdy es mucho más grande a favor de Jets que, que las demás armas a favor de. O sea, creo que es bastante más notoria la, la diferencia de coreback y las armas, la verdad, mm -hmm. se me hace que tienen buenas armas. Pues dime jet, quién más, aparte de Gary Wilson. O sea, por ahí, sí, no, o sea, de coreback sí. sí vuelve pero Hall todo y demás, tienen, van a tener David 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 Cook. Cook. Y, ¿Y sabes algo? Yo no creo que Christian McCaffrey juegue la temporada completa. O sea. A ver, casi a, a ver, que si estás a le estás apostando a dos, dos, lesiones, pues también puede, es más sí. probable que se lastime Aaron Rodgers que, que Brock Purdy. Que se, se lesione bueno, a Chris no, 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 okay, lo de los corredores. Por eso tienen a los dos para empezar con Cook, seguirle con Hall y al final tener a los dos sanos. O sea, por eso tienen a los dos muy buenos. Los receptores de Green Bay de los Jets es Alan Lazard, Michael Hartman, fuera de Gary Wilson. ¿Y qué tenía Rodgers cuando ganó el El cadáver de Alan Lazard y de Michael Cobb. Ah, bueno, y de de Zach Taylor, El muerto de Michael Hartman. Lo único ahí rescatable es Garrett Wilson. Y si no, se lesiona Garrett no, no, Wilson... No, digamos rescatable. Es, es, es una opción chingona. Está bien. No, ah, bueno, vale. o sea, bueno. Lo único bueno de los receptores, porque ni siquiera Tyron, o sea, lo único bueno es Garrett Wilson. El momento que tenga un tirón muscular, lo que tú quieras. Sí, o sea, ahí bien. los quiero ver. Ahí quiero ver qué... Van a ser los racional. Packers del año pasado, güey. O sea, imagínate. Bueno. Lo mismo se puede decir de todos los equipos. No. Pero vieron la conexión. Sí, no, vieron la conexión. Y no se sorprendan si Gary Wilson termina como receptor top 5 este año. Venga. <laughs> venga. Pero apuesta en <laughs> cabellera. La gente aquí no más se da takes sino apuesta no en cabellera. me dejó el bigote como <laughs> Oliver. El, el, el Pero sin consecuencia, ¿no? Sí, el único con soy sí, ¿no? o sea, sí, si yo y yo voy a estar rapado para el final de diciembre, güey. Vamos a la siguiente... Pues,